Hola amigos, aquí les traemos estas imágenes aéreas de la quema de un cañal. Aquí estamos por el kilómetro 100 de la carretera del litoral, aquí por cerca del desvío de Jiquilisco. Aquí en esta dirección hacia San Salvador. Nos vamos a acercar un poco más, aunque a una altura considerable por el calor y el humo, amigos. Vean hasta dónde alcanza. Aquí ya había pasado la mayoría de la quema. Es algo que se hace aquí en nuestro país, queman los cañales, le dan fuego y después pasan ahí unos trabajadores cortándolo, hacen carpitas y luego van a los trailers que van a ser los ingenios y esa materia prima ya se transforma en azúcar y otras cositas más como pueden sacar la melaza que sirve para el ganado. Por cierto, como ustedes ya saben, después de esta quema, dentro de unos días, ahí en la caña, a los alrededores se forman como unas gotitas bien dulces. Si ustedes recuerdan, yo sé que muchos han visto eso, incluso han ido ahí a recoger. Y después que se deja un tiempo ahí eso, alrededor de la caña de azúcar se pone duro, como un dulce de atado más o menos, pero un color más clarito. Así que aquí les dejamos estas imágenes aéreas, amigos. Espero que les guste el video que les trajimos. Y si sí, estamos conscientes de la contaminación al medio ambiente, al aire, el calentamiento global, pero bueno, ahí les dejamos estas imágenes, amigos. Esta es en dirección hacia Usulután. Un día vamos a hacer un video de un cañal en flor. Por acá, por estas zonas, hay bastantes cañaverales y vamos a hacerles un video ahí del cañal en flor para que lo vean. Para, no sé, a veces yo me pongo a ver los videos y eso estoy comiendo. Yo creo que muchos también hacen eso. Así que un saludo ahí a todos los amigos que son traileros, que jalan cualquier cosa ahí en trailer, amigos, saludos. Más adelante van a ver pasar un trailer lleno de caña de azúcar que viene de otro lugar.